Peña del Real Madrid, con el presidente, con Ernesto Hernández, y con el vicepresidente, con el amigo Antonio Rabasco. Hoy, lógicamente, pues la alegría es lógica entre todos los madridistas de este pueblo, que son muchos. ¿Cuánta gente, Ernesto, calculáis vosotros que puede ser del Real Madrid aquí en Rute? ¿Cuántos pues seguidores, mira, madridistas, aparte de todos los que estén dados de alta en esta? El censo nos da 10.500. Pensemos que del Madrid son 7.000, como mínimo. Como mínimo. A mí me ha pasado un poco, pero bueno. ¿Y socio? Nosotros somos 300 y pico. Imaginamos que después de bastantes años, este es un día bastante importante para vosotros, porque una Copa de Europa no se gana todos los años. Por supuesto que no. Lo que pasa es que el Madrid tiene mucha costumbre en ganar y no hay nadie que le gane. Pues eso está muy claro. O sea que... Pasa una cosa, llevábamos 12 años desde la última, era muy ansiada esta décima. Es un orgullo para los madridistas el hecho de poder haberla conseguido, de poder tener la décima, pero sobre todo por el hecho de que yo creo que el Madrid ya también se lo merecía, con respeto a todos los equipos españoles, por supuesto. El Atleti ha hecho muy buena campaña, lo ha trabajado muy bien, pero la verdad es que el Madrid esta décima se la merecía. ¿Cómo se ha vivido la final aquí, en esta sede, en esta peña? Porque el Real Madrid consiguió ese gol in extremis, agónico, imaginamos que ha sido... Yo no soy tan diplomático como Antonio. Yo te voy a decir una cosa, la primera parte estamos asustados, porque el Madrid no estaba jugando bien. Pero en la segunda parte, la suerte nos ha acompañado. Ahora, el coraje del Madrid,
la entrega del Madrid. Eso es lo que nos llevó al triunfo. O sea que yo claramente digo que el Madrid, los madridistas, estamos un poco acomplejados. Pero cuando ha llegado el primer gol, el empate, sabíamos positivamente que ganamos la liga, o sea, ganamos la copa, porque no se puede comparar el Atlético de Madrid con el Real Madrid, porque el Real Madrid hoy en día en España es el mejor equipo que es. Antonio, muchas veces se piensa, ¿por qué me gusta a mí el fútbol? Y otras veces, gracias a Dios que me gusta el fútbol. Bueno, esto aquí me pilla en un doble juego, porque yo sé que estás pensando en el tenis también, y te conozco. Me gusta el fútbol desde chico. Yo te puedo decir testimonialmente que cuando perdí el Madrid, yo tenía mis 6, 7, 8 años, yo lloraba, realmente lloraba. Me gusta el fútbol, me gusta el Madrid. No sé por qué el Madrid, pero me gusta el fútbol. Aparte de eso, me gustan otros deportes, pero el fútbol está en un nivel superior al resto de los deportes. Y sobre todo, teniendo el Madrid como tenemos, que es, con diferencia, el mejor equipo de Europa, la verdad es que hay que celebrarlo. Y hay que disfrutar de este equipo, y hay que disfrutar de nuestros jugadores. Y hay que disfrutar, sobre todo, de nuestra afición. Hay mucha gente del Madrid repartida por los cinco continentes, como te he dicho antes, que están ahora, me corto la cabeza, seguro, que están disfrutando con esta victoria tan merecida del Real Madrid. Bueno, y el número es mítico, ¿no? La décima, tantos años. Bueno, pero no, se queda corto, porque nosotros aspiramos a los dos unos, a la undécima. O sea, que el año que viene, que sepas tú muy claro, que va a ser la undécima para nosotros también, porque estamos preparados. Había, así de simple. Había unas declaraciones de Ben Schuster que, por esto de las redes sociales y demás, que también he podido localizar por ahí, y decía, si el Madrid gana la décima, el Madrid reinará en Europa durante muchos años. La verdad es que es una cosa gratificante para mí, como madridista que soy, pero vuelvo a insistir, con todo el respeto que me merecen todos los equipos españoles. Bueno, la noche va a ser muy larga, ¿no? Esperemos que sí. Que lo aguantemos. Vamos, todo depende de eso. El domingo tenemos fiesta. Bueno, pero mañana tenemos las elecciones y tenemos que cumplir. Bien, claro. Lógicamente, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, sinceramente. Os está viendo toda la gente de Rute a través de nuestro canal, y a disfrutarlo, sinceramente. Muchas gracias, Juan Carlos. Si algún día ganáis el Barcelona, también os vamos a felicitar. Yo que estoy en el